A ver, señor Ferrer, la municipalización es algo que hemos estudiado. El informe del interventor trata del tema económico, pero no trata del tema de recursos humanos y esas inversiones que hay que realizar. Y la viabilidad no es factible. Tan solo eso. Y es más, le voy a decir el informe del ingeniero, lo que dice, por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado limita y condiciona la contratación de nuevo personal a determinados supuestos concretos y restrictivos. Y es más, se nota que no se ha leído el pliego, porque el pliego está fundamentado para que el ayuntamiento tenga el control con una dirección facultativa de lo que ocurre en todos los ámbitos de ese pliego. No haga demagogia. Se ha estudiado, pero no es viable. No es viable. En segundo lugar, señor Pérez, a mí me hace gracia, pero a veces se le ve el plumero. Lo siento, pero se le ve el plumero. Y es que se le ve el plumero porque está pensando, porque se ve que ustedes lo hacían así, que el pliego de condiciones, pues la empresa se va a forrar. Yo no lo sé si se va a forrar. Usted dice que sí, que se va a forrar. Se ve que todos los pliegos que ustedes hacían se forraban las empresas. Y lo segundo, lo de hacerse fotos. Se ve que ustedes se forraban y se hacían muchas fotos. Pero, sin embargo, ustedes a veces le traiciona el subconsciente. ¿O es un lapsus? No lo sé. Mire, le voy a hablar muy claro. El PP no quería que se celebrara este pleno hoy. Y ya sabemos lo que quería hacer el PP con el tema de la zona azul. Perseguir al alcalde y al exconcejal de movilidad. Ustedes fabricaron un montaje que ha provocado, entre otras cosas, aunque usted diga lo contrario, que perdamos 4 años. Y que una empresa se haya burlado de esta ciudad como es Park Control. Por su actitud irresponsable, las arcas públicas han perdido muchísimo dinero y los puestos de trabajo están pendientes de un hilo. ¿Y qué me dice de la seguridad vial, que ha estado también en peligro? Fue el portavoz del PP, el señor Antonio Pérez, el que organizó todo aquel montaje, y lo digo así de claro. Y ha sido la justicia, y no este gobierno, quien ha dicho que usted que se calle, que no tiene razón. Y después del ridículo que ha hecho, yo en este pleno, teniendo vergüenza torera, hubiera dejado que un compañero suyo hubieran defendido este tema y esto se hubiera callado. Pero como no se fía de nadie y tiene miedo de que haya un protagonismo que no sea el de usted, no lo permite. Así meta la pata hasta las cejas. Y le digo, su palabra no tiene ningún valor. Le voy a decir más, no haga de trilero. Es un pliego excelentemente trabajado, concienzudamente. Todo está milimétrico. Y desde aquí quiero felicitar a los técnicos porque se han pegado un trabajo impresionante para no dejar ni un cabo suelto para, como decía el señor Ferrer, no vuelva a ocurrir lo de Park Control. ¿Sabe cómo definiría yo este pliego? Zona azul donde es necesaria y cuando es necesaria. Lo podríamos definir también, no sé, ¿usted cree que alguien que viene a Benidorm no va a pagar 1 euro por 2 horas? Además, 5 horas libres para poder aparcar en diversas calles de Benidorm. Mire, si no lo quiere entender, esta ciudad es un centro comercial abierto. Pero toda la ciudad. Y necesita rotación de plazas de aparcamiento, por si no lo sabe. Rotación. Inyección económica. Cambio de propietarios. ¿O quiere que un coche esté en la playa como está este coche? De trastero y aparcado en la ciudad de Benidorm a 2 metros de la playa. Es lo que quiere, ¿verdad? Sí, sí, quitamos todo. Lo del verano también. Además, hay unas contraprestaciones en este pleno, en seguridad vial, rigurosas, pero absolutamente rigurosas y muy ventajosas. Y algo fundamental, los 33 puestos de trabajo de la concesionaria actual los debe asumir, así de claro, la nueva concesionaria. ¿Qué propone usted para las familias? ¿Qué propone? ¿Más incertidumbre? ¿Paro? ¿Caos? ¿Hoy no aprobamos nada? ¿Que cueste más a la seguridad social? ¿Que nosotros elijamos a los trabajadores? ¿Pero usted qué dice que nosotros elijamos a los trabajadores? ¿O la dirección facultativa? ¿No hay sindicatos? ¿No hay sindicatos? Ah, perdone, que usted, sindicatos de concejal no existe. Los sindicatos son de empresas en la línea privada y demás. Sindicatos de concejal no existen.
Mire, usted miente, usted miente cuando dice que espacios como Mercasa y Descampado se convertirán en aparcamientos de pago. Dice la verdad a medias y eso las convierte en mentiras. Espacios públicos o sin asfaltar, pero se olvida lo que dice el punto. Siempre que el ayuntamiento lo autorice, se acondicione a los requerimientos municipales, es decir, por algo, y siempre del 1 de julio al 30 de septiembre. ¿No le suena lo de casos excepcionales? O sea, usted es el caos, aquí venimos, el parque de ocio lo vamos a totalmente a cobrar. Mercasa, mire, en el 2007 Mercasa, los que pusieron un aparcamiento que iba a ser regulado fueron ustedes. Y no se ha construido nunca en el pliego de condiciones. No, no, sí, vamos, cuando yo digo las cosas es que no, cuando usted la dice es que sí. Así de claro. Así es que no intoxique en la Colonia Madrid. En la Colonia Madrid no va ni una plaza. Mercasa no se va ni a poner zona azul, ni no poner zona azul, ni porque está asfaltada se va a cobrar los que allí aparcan. Ni mucho menos. Y lo dice este gobierno. No intoxique, que es especialista en intoxicar. En cuanto a las reservas sujetas de horarios como carga y descarga o autobuses, podrán funcionar como estacionamiento regulado, fuera del horario de la reserva existente, pero según lugares específicos, no en todo Benidorm, y cuando la circunstancia se dé precisa. Es que hay que leer el pliego, hay que leer el pliego, no hay que ceñirse solamente a lo que dice el pliego, hay una interpretación. Y este gobierno tiene sentido común, quizá usted no, pero este gobierno sí. Y computarían proporcionalmente a su horario. Es decir, lo que se pretende, para poner un ejemplo gráfico, es que si en el centro de Benidorm, es decir, calle Esperanto o algo, hay una parada de autobús, hay muchos coches que hoy día aparcan en carga y descarga y se los lleva a la grúa por aparcar en un sitio que no pueden aparcar, pues es más de agradecer quizá que puedan pagar por 2 horas 1 euro que se lo lleve la grúa. Eso es pensar los técnicos. No es hacer demagogia como hace usted. Y le he puesto un ejemplo muy tácito. Mira, le voy a decir más, está haciendo demagogia contando mentiras de nuevo. Es falso que se incremente la zona azul en 600 plazas durante todo el año. Es totalmente falso. ¿Sabe lo que dijo la empresa en esos juicios que usted judicializó? Que las plazas eran de 1.670. 1.670. ¿Sabe contar nada? Mira la diferencia, vea las que se ponen en verano y a ver si le salen las cuentas. Además, le voy a hacer más. Las plazas de más son solo para meses de verano, del 1 de julio al 30 de septiembre. Esa zona azul, le voy a decir más si no lo ha analizado, no afecta mayoritariamente a los residentes. A la gente de Benidorm, o sea, vaya acabando ya, en la cala o en el rincón. Lugares en su mayoría que los edificios tienen parkings privados. Al crear esas plazas permitimos que todo el mundo tenga acceso de forma rotatoria y que no haya particulares que se apropien de un puesto todo el verano, como acabo de enseñar en la foto. Porque hay visitantes que nos dejan el coche durante 2 meses en primera línea de playa. Mire, la zona azul está totalmente justificada en la zona alta de la Higuera. No es porque se haya levantado el técnico y se haya puesto allí. Porque hay 3 administraciones con gran demanda de plazas. La Agencia Tributaria, SUMA, las oficinas de inspección del DNI. Aquí solo hablamos en total de 40 plazas. Usted que dice que es el caos, que no va a aparcar nadie. Mire, le voy a decir más. Además del criterio técnico, se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos. De hecho, la ampliación de la zona azul de la avenida Juan Fuste de Zaragoza era una demanda que nos habían hecho. La ampliación de plazas para todo el año es, por lo tanto, mínima e incluso anecdótica. Todos vamos a salir beneficiados por la rotación de esas plazas. Los comercios, los vecinos, los hoteles y los peatones. Este concurso va a permitir, además, renovar toda la señalización y repintar todas las zonas anualmente. Es algo que nos surge y de lo que se va a beneficiar toda la ciudad. La anterior concesionaria, su concesionaria, señores del Partido Popular, lo incumplió. ¿No se acuerdan de todo lo que tenían que hacer? Señor Hernández, por favor, la adjudicación. Y ustedes la protegieron. Estamos acostumbrados a sus mentiras y montajes en torno a la zona azul. Y se lo he dicho al principio, usted no es creíble. Debería reconocer la verdad. El precio de la zona azul baja un 17%, de 0,60 a 0,50 euros la hora. Como ya se hizo con la basura, el IBI, que lo subió el gobierno y nosotros no lo subimos más,
y le digo la verdad, lo quería subir el señor Rajoy. Jamás en la historia de Benidorm se ha bajado una tasa un 17%. ¿Y por qué no habla que es la tasa de zona azul más barata? Señor Hernández, en varias ciudades. Por favor, señor Hernández. Ya que eso de bajar impuestos no le va mucho. Pero voy a terminar. Ya sabemos que su modelo de bajar los precios de la hora, el de tener los precios más baratos, lo de eximir a residentes, no va con su política. ¿Cuál es el modelo del PP? ¿El de Alicante de Sonia Castedo? ¿El de Valencia de Rita Barberá? ¿El de Xàtiva con Alfonso Rus? Le dejo unos datos para que me lo aclare. ¿Qué precio quiere usted? ¿Y su partido en Benidorm? ¿El que estamos proponiendo? ¿O el de Xàtiva con el PP, pagan un 15% más que en Benidorm? Alicante con el PP pagan un 20% más que en Benidorm. En Castellón, con el PP, pagan un 20% más que en Benidorm. En Calpe, con el PP, pagan un 30% más que en Benidorm. En Vinarós, pagan un 50% más que en Benidorm, con el PP. Cullera, con el PP, pagan un 80% más que en Benidorm. En Valencia, con el PP, pagan un 100% en Benidorm. Valencia, absoluta, el PP, el doble en Benidorm. Digan claramente lo que pretenden. Mire, voy a finalizar, señor alcalde. Ya, se lo pido. Juega en nuestra contra, para el servicio, los trabajadores sobre todo, y en este tema el tiempo nos ha dado la razón. Y finalizo, para ustedes era un riesgo traer el transporte público al centro, ahí está funcionando. Era un riesgo promover el bici, ahí está funcionando. Era un riesgo peatonar calles, ahí está. Todo lo que para ustedes era un riesgo se ha demostrado que es beneficioso para la ciudad. Permitan que Benidorm sea una ciudad del siglo XXI. Y lo dicho, mejor le y deje un compañero suyo. Muchas gracias.